Marta Rodríguez de Rosas Rosas. Marta, estamos en octubre, mes de la lucha contra el cáncer de mama. Hay actividades, pero sobre todo es una campaña permanente, diría yo, para que todas aquellas damas, jovencitas, se hagan conciencia sobre este mal que aqueja a muchas damas. Sí, buenas tardes, gracias por la oportunidad de dar un poco de mi experiencia en el aspecto en que es muy importante, reitero, es la exploración, porque cuando es detectado a tiempo el cáncer de mama, hay muchas posibilidades de seguir en la lucha, de sobrevivir, de seguir disfrutando de nuestra familia, de seguir disfrutando de la vida, que es lo más importante. Marta, cuando una persona le dicen cáncer, ¿cuál es la primera impresión que tiene? La primera impresión al principio es ¿qué tengo que hacer? ¿A dónde corro? ¿Me voy a morir? ¿Cuánto me queda? ¿Son 3 minutos, 3 días, 3 meses? Y empiezas en ese instante a pasar por tu cabeza todas tus vivencias, y luego quieres buscar ayuda, quieres pertenecer a practicar lo que has escuchado de la lucha, de la exploración, de empezar tu tratamiento, de ponerle muchas ganas, porque la palabra es muy muy fuerte, pero cuando uno tiene una perspectiva con respecto a seguir adelante, siempre hay que tener algo muy muy fuerte, que sea: esto lo hago por alguien. En primer lugar, lo hago por mí, porque quiero vivir disfrutando mucho a mi familia, primero Dios. Exactamente, Marta. La familia. En tu experiencia personal, ¿cómo reaccionó tu familia? Pues, por ejemplo, en el caso de mis hijos, nunca he sabido yo qué circunstancias sintieron. Pero fue un apoyo muy grande y muy importante, porque en sus palabras luego, mamá, vamos a ver qué se hace durante los tratamientos y durante la cirugía, que fue lo primero. Ellos estuvieron presentes de todas maneras. Estuvo presente también José, mi esposo. Y lo que representaba que durante mis tratamientos yo salía con mucha ilusión, porque yo quería estar bien por ellos. Y Dios me concedió y me sigue concediendo la oportunidad de que sigo en pie, porque siempre los tengo en mi cabeza como lo más importante para luchar. Rosas Rosas, Marta, ¿cómo has sentido, primero, el apoyo de Rosas Rosas, pero cómo has sentido tú el impacto que tiene la asociación en la sociedad, en la prevención, en la lucha contra el cáncer de mama? Refiriéndome a lo que Rosas Rosas ha hecho durante todo, desde que se formó la asociación y toda la conciencia que nos ha invitado a tener, pues ha sido una ayuda muy, muy grande para muchas personas. Y pues yo en lo particular, me siento muy, muy contenta de pertenecer a una asociación de tal magnitud, en el aspecto de que hablamos un mismo idioma. Si tenemos alguna necesidad de medicamento o cualquier cosa, entre comentarios, ha sido un grupo en el que nos hemos sentido muy apapachadas todas las que estamos en esa asociación. Y pues es grandioso que existan asociaciones de este tamaño, que puedan compartir sus experiencias para que se vaya tratando de erradicar en lo posible este mal que aqueja tanto a la sociedad. ¿Qué les puede decir, Marta, a todas esas jovencitas, a todas esas damas, amas de casa, que dentro de su mentalidad creen que no les puede pasar y que
y que es un azar de salud. ¿Y qué les puedes decir que tengan conciencia? Pues parece muy reiterativo, y parece muy reiterativo realmente lo que la asociación, y yo en forma particular también, les reitero, no dejen pasar el tiempo, practiquen la exploración, en cuanto sientan ustedes cualquier circunstancia que crean que es un foco de atención, atiéndanse, pónganse un amor a saber que cuando está uno, primero Dios, en manos de un médico que es a tiempo, podemos seguir adelante y salir adelante, y que no lo dejen para después, siempre poner mano en ese instante. Gracias, Marta. ¿Algo que se me escape a mí que tú quisieras agregar? No, pues agradecer mucho a los medios de comunicación, a la asociación, a todas las personas que de alguna u otra forma nos han apoyado en que esto sea más general para el conocimiento de toda la sociedad. Agradecer totalmente en eso, y pues adelante, y muchas gracias nuevamente por la oportunidad de hacer a la gente que tome conciencia de lo que esto significa. Si sufre de dolores de cabeza, dolor muscular o problemas de artritis, combátalos con Goteros Cannabis o pomada y aceite de cannabis. Ya los tenemos a la venta en local número 20 del Mercado Hidalgo. Ahí con Juanito, en Productos Hams, teléfono 62711-446-41. Productos Hams.